A principios de año, una pequeña empresa coreana llamada Bluehole lanzó en la plataforma de acceso anticipado de Steam un título llamado PlayerUnknown's Battlegrounds, un juego que nacía con la esperanza de vender unos pocos cientos de miles de copias, y que ha resultado ser el fenómeno del año entre los jugadores de PC, logrando superar los 30 millones de jugadores y batiendo todos los récords de jugadores simultáneos en Steam. Hace unos pocos días que esta misma empresa, Bluehole, lanzó la esperada versión 1.0 del juego, diciendo adiós al Early Access para convertirse, por fin, en un título lanzado de forma oficial al mercado, añadiendo multitud de armas, mejoras y nuevas características durante sus últimos meses de desarrollo. Pero ¿realmente PUG está preparado para salir del Early Access? Esto es lo que descubriremos durante los próximos minutos. Seguro que la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es un título Battle Royale, pero por si acaso vamos a repasar las mecánicas de juego en unas pocas palabras. Al principio de la partida se nos lanza en una zona del mapa y, tras aterrizar, debemos de buscar armas, armaduras, munición y otros elementos como botiquines o vendas para tener material suficiente como para enfrentarnos al resto de los enemigos. La zona jugable se va haciendo cada vez más pequeña para favorecer el encuentro entre jugadores y, al final de la partida, como es lógico, gana el último que queda en pie. Dicho con tan pocas palabras, la fórmula puede parecer de lo más sencilla, y está en manos de cada juego añadirle los ingredientes suficientes como para hacerla interesante, algo que PlayerUnknown's Battlegrounds sabe hacer realmente bien gracias a un buen diseño de sus mapas y a que ha sabido realizar los ajustes jugables precisos para que estemos en tensión en todo momento. Son las sensaciones, precisamente, las que hacen único a PUG, manteniéndonos en todo momento alerta, a la espera de que pueda llegar el enemigo, pendientes de que se cierre la zona azul que delimita la parte jugable del mapa, o de que pueda caernos encima uno de los proyectiles que caen a las zonas rojas, elegidas de forma aleatoria por la inteligencia artificial del juego, que buscan, una vez más, mantener a los jugadores en movimiento, evitando la presencia de camperos, algo que por desgracia es bastante imposible. Esta tensión continua, este miedo y esta adrenalina disparada mientras jugamos consiguen un grado de adicción que difícilmente puede conseguir otro juego, y, de hecho, logran hacer algo que muy pocos títulos pueden hacer: que la diversión de las partidas no dependa de la victoria, sino de las estratagemas o de las sensaciones que vamos sintiendo en nuestro camino por intentar conseguirla. Además, como podéis imaginar, todas estas sensaciones que podemos vivir en solitario se multiplican cuando jugamos al título con otros amigos, ya sea en equipos de dos jugadores o en squads de cuatro. PUG cuenta en su lanzamiento con dos mapas diferentes. El primero de ellos es Erangel, uno que conocéis de sobra todos y es el que hemos tenido la mayoría del tiempo en acceso anticipado. Este mapa está basado en una isla y tiene muchos ríos, lagos, zonas boscosas, puentes, espacios abiertos y algunos lugares tan emblemáticos como la escuela, la cárcel, la base militar o la central nuclear. El segundo mapa ha salido junto a la versión 1.0 del juego y ha sido bautizado con el nombre de Miramar. Se trata de un terreno de juego muy diferente en el que predominan las ruinas, las ciudades destruidas, vehículos abandonados y muchos edificios que contrastan con algunas zonas realmente abiertas en las que seremos un blanco fácil debido a la ausencia de vegetación. Uno de los argumentos que muchos escriben en contra de PUG ahora que ha salido a la venta de forma oficial es precisamente que solo tiene dos mapas. Pero para nosotros, teniendo en cuenta su tamaño y la cantidad de zonas diferentes que tiene cada uno de ellos, como si en cada mapa hubiera cientos de pequeños mapas, creemos que son más que suficientes para disfrutar de muchas horas de juego tras su lanzamiento, siempre y cuando Bluehole no se duerma en los laureles y no tarde más de medio año en traernos el siguiente mapa que, por cierto, ya está en desarrollo. Además de lo bien diseñados que están los mapas y de todas las sensaciones que PUG sabe transmitirnos, uno de los factores clave de su éxito es que su equipo de desarrollo ha sabido escuchar a la comunidad, arreglar fallos con rapidez y añadir nuevas características al juego para hacerlo todavía más atractivo. Una de las mejoras más evidentes la encontramos en el rendimiento gráfico del juego, que pese a que tiene ciertos problemas que mencionaremos más adelante, está a años luz de la primera y accidentada versión que llegó a nuestras manos. También hemos podido comprobar cómo, justo antes del lanzamiento final del juego, Bluehole le ha dado un importante lavado de cara a la interfaz, añadiendo marcadores, cambiando algunas cajas de lugar e incorporando ciertas mejoras que la hacen mucho más cómoda, sencilla e intuitiva. El elenco de armas y de vehículos también ha ido aumentando a medida que han pasado los meses de desarrollo, teniendo incluso exclusividad en algunos mapas, como la escopeta recortada del desierto, por poner un ejemplo. Otros añadidos interesantes han sido la killcam, que nos permite ver desde la cámara del enemigo cómo nos ha matado,
la acción de replay, que guarda automáticamente toda nuestra partida para que podamos verla al completo más adelante, una herramienta que Bluehole ha desarrollado junto a Nvidia que nos permite guardar de forma automática los vídeos de todas las bajas que hacemos durante la partida. A pesar de todas las bondades y de las buenas sensaciones que nos da partida a partida PlayerUnknown's Battlegrounds, el juego de Bluehole tiene asignaturas pendientes, tiene deberes por hacer si quiere seguir dominando el género a corto, a medio y a largo plazo. El mayor problema que sigue teniendo PUG incluso en su versión 1.0 es el molesto lag que vivimos al inicio de la mayoría de las partidas. Bluehole parece que no ha dado aún con la perfección en el netcode del juego y, cuando aún quedan más de 80 jugadores en la partida, suelen notarse tirones o ralentizaciones que, por suerte, no duran demasiado tiempo. Este lag, estos tirones o problemas de rendimiento, también aparecen en ocasiones en otros momentos de la partida, sobre todo en Miramar, el mapa desértico, que parece que aún no ha puesto a punto demasiado bien sus servidores y que quizás ha abandonado demasiado rápido su fase beta para que Bluehole pudiera cumplir su promesa de lanzarlo con la versión 1.0. En lo técnico, tal y como os dijimos hace unos minutos, el salto en rendimiento ha sido grande, mejorando una barbaridad desde sus inicios, pero aún arrastra algunos bugs de audio y algunas caídas un tanto extrañas de frames que se tienen que ajustar mejor. Antes de cerrar este videoanálisis y con toda la polémica que ha habido últimamente con las cajas de loot, creemos que es necesario repasar el sistema que Bluehole tiene con las cajas de recompensas de PlayerUnknown's Battlegrounds. PUG nos ofrece cajas de recompensas que podemos adquirir o bien canjeando puntos que ganamos durante nuestras partidas, siendo bastante fáciles de conseguir, o con dinero real a través del mercado de Steam. Estas cajas pueden abrirse de forma completamente gratuita y, en su interior, encontraremos camisetas, máscaras, pantalones, guantes, botas, chaquetas u otros elementos estéticos para el juego que, en ningún caso, dan ventaja alguna en el transcurso de nuestras partidas. De manera excepcional, el pasado mes de agosto, Bluehole lanzó unas cajas especiales con motivo de la Gamescom, que podíamos adquirir por el método tradicional, pero que debíamos de pagar dinero real para poder abrirlas. Este dinero iba destinado a la bolsa de premios del primer gran torneo de deportes electrónicos del juego, y también a causas benéficas. Por suerte, el contenido de las cajas, una vez más, era meramente estético y no afectaba en nada a nivel jugable. PUG está llamado a ser un juego similar a lo que fue League of Legends o Dota para los MOBA, o CSGO y Call of Duty para los juegos de disparos en PC. Nos encontramos ante un título que ha sentado las bases de un nuevo género combinando una atractiva mezcla en la que nuestros instintos de supervivencia más primarios sacuden nuestra cabeza mientras jugamos, creándonos sensaciones de tensión, euforia o brindándonos chutes de adrenalina que difícilmente podemos encontrar en otros juegos. Estamos ante un título realmente adictivo que además ha conseguido que ganar no sea la parte más divertida del juego, sino que nos hace disfrutar de cada partida y de todo lo que hacemos para intentar alcanzar la victoria, aunque sepamos que, lo más probable, es que acabemos cayendo en algún momento bajo el fuego enemigo. Eso sí, pese a que no tenemos dudas de que PUG es y será uno de los juegos más destacados de los próximos meses y de que le queda mucha vida por delante, también creemos que debe mejorar ciertos aspectos, sobre todo a nivel de rendimiento tanto en cuestiones de conexión como a nivel gráfico o de sonido que, por ahora, alejan al juego de una excelencia que está destinado a alcanzar tarde o temprano. Un saludo amigos de Vandal. Recordad suscribiros y darle a like y nos vemos en Pochinki.